Expresaremos el siguiente circuito lógico en forma de proposiciones simples. Entonces, para ello tenemos que recordar lo siguiente. Cuando un circuito está en serie, se debe separar las proposiciones con el símbolo I. Y si es que están en paralelo, con el símbolo O. Así que comenzamos. En este circuito, en la parte de arriba observamos que estas dos proposiciones están en serie, ya que están con una raya al medio, como dice por acá. Así que esto se va a convertir en la primera proposición que aparece, que es el P, con el símbolo I. Ahora viene la otra proposición, que es el Q. Ya está. Acá vemos un circuito en paralelo. ¿Y en qué se convertiría? Utilizamos esta propiedad. Dice, la proposición de arriba, que en este caso es el no P, ahora se coloca el O, ahora se coloca la proposición que estaba debajo, que es el, en este caso, no Q. Ya está. Listo. ¿Cómo quedaría entonces el circuito lógico? En la parte de arriba, P y Q. Luego en la parte de abajo, acá quedaría no P, el O y el no Q. Y más acá el no Q. Así iría quedando. En la parte de abajo de este circuito se tiene que estar en serie, ¿verdad? Porque aparece esta raya. Así que utilizamos esta propiedad y se convierte en, primero va la proposición, que sería todo esto, el I, y ahora vendría todo esto de acá. Así que sería entonces no P o no Q, y ahora viene el no Q. Ya está. Acá colocamos paréntesis para que no se mezcle el O con el I, porque son símbolos diferentes. Listo. Ahora quedó en paralelo, ¿verdad? Esto es lo que está en la parte de arriba y todo esto es lo que está en la parte de abajo. Otra vez aplicamos esta propiedad. ¿Y ahora en qué se convierte? Primero lo que está arriba. Lo que está arriba es P y Q. Así que colocamos acá el P, el I, el Q. Ahora viene el O porque están en paralelo. Ahora viene todo lo que estaba debajo, que es todo esto que está con amarillo. Primero colocamos paréntesis para que no se mezclen estos símbolos que son diferentes. Ahora viene todo lo de abajo. Como tiene paréntesis, pongo un paréntesis más pequeño. Está el no P, el O, el no Q. Cerramos paréntesis. El I, el no y el Q. Ya está. Ahora, esto es lo que tenemos que simplificar. Simplificaremos esta expresión. Primero se debe empezar por dentro de los paréntesis. Dentro de este primer paréntesis, P y Q, no se puede hacer nada, pero dentro de este paréntesis que está más grande, sí podemos hacer operaciones. Así que comenzamos desarrollando por acá dentro. Así que solamente baja el P y Q con su paréntesis, con el O. Colocamos el paréntesis grande. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos utilizar estas leyes de absorción. Hay para el caso en que está el I y también cuando está el O. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando la misma proposición está dentro y está fuera del paréntesis. ¿De acuerdo? Y acá es I y acá es O. O sea, son diferentes. Acá muy similar. Entonces, ¿quién es quién? Tenemos acá dentro de este paréntesis el no Q. Y acá afuera también está el no Q. O sea, son iguales. Así que se satisface lo que dice acá. Y además acá está el símbolo I, que está separando el paréntesis con esta proposición. Así que utilizaremos este de acá. Aquí está el I y acá está el P y acá está el P. ¿A qué sería igual entonces todo esto? Al que se repite. Es decir, es igual al P. Entonces, acá, ¿a qué sería igual todo esto? Al que se repite. El que se repite es el no Q. Así que toda esta expresión que está dentro del paréntesis amarillo es igual a no Q nada más. Gracias a esta propiedad. Es la misma propiedad, solamente que el P y está escrito al otro lado. ¿De acuerdo? No olvidarse que esta propiedad también se puede colocar de esta forma. El Q con el O con el P. Y el P y por acá. Y esto sigue siendo P.
Y es justo lo que hemos utilizado acá, ¿de acuerdo? Para que se convierta en este mismo elemento que se repite. Listo. Entonces, ¿qué queda por acá? Queda el P, queda el I, el Q, el O y el no Q. Acá tiene que colocarse paréntesis porque son dos proposiciones y su símbolo es diferente a este de acá. Ahora, ¿qué aplicamos? Ahora aplicaremos estas otras dos propiedades de absorción, en la cual la proposición que está adentro del paréntesis y una que está afuera tienen símbolos diferentes. Acá es el no y acá dentro del paréntesis está sin ese no. ¿De acuerdo? ¿Y por qué vamos a utilizarlo nosotros? Porque en esta expresión aquí está el Q y afuera está la misma pero con un no. O sea, son diferentes en el no. Si acomodamos esta propiedad para que quede tal como está el ejercicio, acá pondríamos primero el paréntesis, colocaríamos el Q, luego el I, el P, cierro paréntesis, y el no P afuera con este O. Aquí está el O y aquí está el no P. Ahora sí está más parecido, ¿verdad? ¿A qué sería igual esto? Esto es igual primero al que está afuera del paréntesis, o sea, no P o Q. Así es la propiedad. En nuestro caso, ¿quién es el que está afuera del paréntesis? Es el no Q, ¿verdad? Así que vamos colocando la respuesta acá. No Q. Ahora viene el O. Ahora viene la otra proposición que estaba adentro. La otra proposición que estaba adentro que no se repetía es el P. Así que viene el P. Listo. Entonces ya hemos reducido esa expresión utilizando las propiedades de absorción. Esta sería la respuesta final. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado seguido de mate 316. Buscamos si va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema, siempre seguido de mate 316.